much, His Excellency, the Honorable Paula Gopis-Kun, Minister of Foreign Relations of the Republic of Trinidad and Tobago. The leaders of the hemisphere had a chance to welcome the newly elected President of the United States to the Inter-American family in one of his first debuts in the world, on the world stage. The summit was a success in part because President Barack Obama came to Trinidad with an open mind and a willingness to work together with the governments of the Americas. As he stated, and I quote, the U.S. wants to make policy with you and not for you. Now we have an agenda that outlines the way forward on the economic recovery needed in our hemisphere. Social protection, energy cooperation, climate change, mitigation, the rights of migrants, public security, and more generally, democratic governance. The government and people of Trinidad and Tobago should be very proud of this achievement. Madam Foreign Minister, we wish to reiterate our thanks to your government for this tremendous feat, our thanks to you personally for the great effort you have made in organizing this event, and also to our dear friend, Ambassador Rodriguez, who was also a key member of your government on this, in this challenge and the one you are facing by the end of this year. So thank you to all of you for this very important achievement. However, the summit process does not merely end with the culmination of the summit event. There are mandates to be fulfilled and a path to follow in strengthening our follow-up mechanisms. The summit in Trinidad strengthened the will of all in the hemisphere to work together and launched, in the words of Prime Minister Manning, a new era of inter-American relations. Madam Foreign Minister, Ambassador Rodriguez, the summit of Port of Spain has set the tone for future hemispheric relations, and I am honored to assist at the passing of the baton to the of the next summit. Es por lo tanto un honor para mí facilitar por segunda vez en mi gestión el traspaso de la presidencia de la cumbre. El tema de la cumbre que eligió el gobierno de Trinidad y Tobago, promoviendo esa seguridad para el futuro de nuestros ciudadanos, promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental, fue indudablemente una exitosa elección, ya que representa una de las mayores preocupaciones de nuestra, región. Progresivamente, los resultados de las cumbres de las Américas han adquirido un carácter orientador para nuestros estados. Nuestros gobiernos ven en esos resultados una guía estratégica que puede encauzar muchas de sus acciones durante un periodo significativo de tiempo. La quinta cumbre de las Américas puso de relieve un proceso que se inició hace 15 años. Ahora más que nunca, con el renovado compromiso hacia el proceso de cumbres, se evidenció la utilidad de contar con un sistema de seguimiento de mandatos que permita a los Estados miembros de la OEA abordar de manera integral los compromisos colectivos asumidos en las cumbres de las Américas. Ese rango adquirido por las cumbres nos trae consigo una gran responsabilidad: actuar en ellas con un gran dinamismo para estar al día con los nuevos problemas y nuevas necesidades de nuestros pueblos, y ser profundamente innovadores para generar en cada ocasión nuevas y más eficaces soluciones y cursos de acción destinados a resolver esos problemas y atender las necesidades en un espíritu de asociación y de cooperación. Si podemos lograr objetivos como los que acabo de mencionar, podremos tener la seguridad de que nuestros mandatos y compromisos se traducirán efectivamente en resultados concretos para nuestros países, y que nuestra organización podrá colaborar eficientemente en su implementación. El contexto regional muestra una inédita combinación de democracia política con niveles altos de pobreza y desigualdad social, amenazas a la seguridad pública, crimen, drogas, lavado de dinero, tráfico de personas, secuestros. Para poder superar esos desafíos con políticas económicas, sociales y de seguridad apropiadas, los países debemos contar con un ambiente institucional adecuado. Importante es también el desafío inmediato del cambio climático y de las catástrofes naturales que han asolado a nuestra región y muy particularmente a la región del Caribe. Todos estos temas son los que nos permitirán llevar adelante un desarrollo sostenible y sustentable, tarea que todos nosotros compartimos. Para ello es indispensable dar un vigoroso impulso y convertir efectivamente nuestros acuerdos de la quinta cumbre en una plataforma para un futuro de prosperidad compartida.
Es muy importante que el proceso de cumbres demuestre capacidad de cumplir en forma efectiva sus compromisos. Creo que los procesos multilaterales son el menor y mejor enfoque para enfrentar desafíos comunes, en la medida en que exista la voluntad para avanzar en ellos de común acuerdo. Finalmente, y con el propósito de otorgar mayor vigor al funcionamiento del sector de cooperación y, a su vez, maximizar el aporte de la OEA en los temas de desarrollo integral, seguridad hemisférica, derechos humanos y gobernabilidad democrática, debemos reforzar la calidad de la representación y la pertenencia en los diálogos existentes, desde el proceso de cumbres, las reuniones ministeriales, la Asamblea General, el Consejo Permanente, sus reuniones especializadas, como el principal eje y como tal, el principal valor agregado de la institución, que es por sobre todo un foro de diálogo, el más alto foro de diálogo de las Américas. La agenda hemisférica es tan fecunda como lo es dinámica. Cumplir con los compromisos de las cumbres de las Américas requiere un esfuerzo colectivo con los gobiernos, la sociedad, el sector privado y las instituciones. Quiero agradecer los esfuerzos de la Secretaría de Cumbres en respuesta a una solicitud de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago en el 2007 en la ayuda al diseño e implementación de un sistema que nos permite visualizar los avances que realiza el hemisferio, así como ofrecer a los Estados miembros una variedad de herramientas adecuadas para potenciar, apoyar, reforzar y fortalecer la agenda interamericana. Recibimos con afecto, con aprecio, la presidencia de Colombia en la próxima Cumbre de las Américas. Hemos cooperado con este hermano país durante estos años en distintas tareas de la organización. Una no menor, por cierto, fue nuestra Asamblea General de Medellín, que fue uno de los eventos más exitosos en el tiempo que me ha tocado servir en la organización. Estamos seguros de que Colombia está, casi como nadie, a la altura de las circunstancias que le corresponde enfrentar en esta cumbre. Sabemos que su organización será tan buena como las que hemos visto en el reciente periodo y, sobre todo, su conducción política será lo suficientemente amplia y lúcida como para permitir que se vigorice y se fortalezca esta nueva era en las relaciones interamericanas bajo un signo de unidad, de cooperación y de paz. Doy la bienvenida entonces a la nueva presidencia de Colombia con un agradecimiento muy sincero a Trinidad y Tobago por todos los esfuerzos realizados. Muchas gracias, presidente.